¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos en esta última emisión de la semana del noticiero de Villa General Belgrano, en este viernes, en este 22 de noviembre. Y precisamente cada 22 de noviembre se recuerda como el Día de la Música. Así que estuvimos conversando con algunos de los referentes locales que le ponen música a muchos de los eventos y actividades aquí en nuestra villa y también en otros puntos donde han sido convocados. Bueno, la música es el arte de combinar los sonidos, como acá me cita mi compañero. Pero en realidad descubrimos que a veces la música es el arte de combinar los horarios para poder juntarnos a ensayar y demás. No, pero ahora, hablando en serio, la música es importante. Es tan importante como muchas cosas en nuestras vidas. Honestamente, lo más importante para mí actualmente es la familia y los amigos y el resto es secundario, pero la música está atravesada por eso. No la puedo hacer sin mis amigos y, al fin y al cabo, mis compañeros son mi familia. Correctamente. Es la amalgama de todo esto. Exacto. La música es el encuentro, es la emoción, el llanto, la risa, pasarla bien, sobre todo. Y la música no es solamente de los músicos, la música es de todo el mundo. Y eso es importantísimo. Del que se anima a escucharlo. Del que se anima a escucharlo, sobre todo a nosotros. Claro, sí, vos te referís a eso. Correcto. Igual nosotros, esto es en serio, festejamos la música todos los días. Eso es verdad. Es una gran fiesta, una gran felicidad cada vez que nos encontramos nosotros con nuestros instrumentos y cuando tocamos, sobre todo, compartir. Compartir es no solo entre nosotros, sino con la gente. Ahí se hace realmente la verdadera festividad. ¿Cómo son sus ensayos? Porque creo que acá, además de músicos, sí, amigos, ¿no? Como juntadas. Sí. Sí. Mayormente juntadas, poco ensayo y o nada. Juntadas. La otra parte no hay que decir. No, la otra parte no se puede. No, ensayamos por lo general bien y nos gustan los ensayos con público. Que es lo que habitualmente sí, hacer. Sí, sí, sí. Se usa mucho los ensayos con público. ¿Cómo es el ensayo con público? Es muy divertido porque realmente, hablando en serio, más allá de que estamos un poco focosos, como siempre, es el vértigo de poder comunicarnos ahí en vivo. Es lo que hay. Esa es la frase. Es lo que hay. Chicos, es lo que hay. Felicidades en su día. Feliz Día de la Música para todos. Para todos los colegas y para todos los que nos gusta escuchar música. Así de esta manera entonces, el recordar a los músicos, aquellos que hacen de la música, por supuesto, su estilo de vida y que nos acercan también todas sus melodías. Muy feliz día. Para el próximo 30 de noviembre está la invitación para asistir a la Asamblea General Ordinaria por parte de la Cooperativa de Luz y Fuerza. Estuvimos conversando con el consejero Esteban Acervo. Es una instancia obligatoria, digamos, todas las instituciones tienen una asamblea anual ordinaria, más allá de alguna extraordinaria que puedan llegar a tener. Sí, el tema de la participación es fundamental. Uh-huh. Es una lucha esto. Uh-huh. Digamos que nosotros queremos, nos gusta y propiciamos que la gente participe. Y el ámbito de participación es la asamblea, y también en lo cotidiano, sí, claro. Acercarse, porque no es que la participación pasa solamente por la asamblea o solamente por hacer tal cosa, sino que el ida y vuelta cotidiano uh-huh. es importante. Pero hay que destrabar un concepto, es decir, hay que terminar con, o tratar de terminar con la idea de que las personas, los vecinos, son clientes,
son usuarios. No, el vecino es socio de la cooperativa y el socio es el dueño de la cooperativa. Es decir, cada uno de nosotros, en una partecita, somos dueños de la cooperativa y, consecuentemente, somos responsables por la parte que nos toca. Desgraciadamente, hoy los niveles, hoy no solamente hoy, sino que ya viene arrastrándose, los niveles de participación son bajos. Y bueno, nosotros hacemos el esfuerzo para tratar de que esto se revierta. Temas principales, bueno, la memoria, el balance, en general, cómo ha cerrado. ¿Se han podido hacer obras o, por ejemplo, infraestructuras llevar adelante? Sí, hay un programa de inversiones que se cumplió bastante. Desgraciadamente hay mucha gente que piensa que la luz sale de una llavecita, digamos así. Bueno, hay una cantidad de obras que se necesitan, no solamente para mantener, sino para adecuar las instalaciones de una comunidad, en una comunidad que ha crecido mucho y que requiere una actualización. Exactamente, hay una demanda creciente que, bueno, que no es fácil resolverla, digamos. Y por eso la participación a la que aludíamos hace un momento es importante, porque, digamos, no pueden quedar dudas acerca del manejo del dinero, de las inversiones. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Hace un tiempo, en una reunión que tuve con un vecino, amigo, hubo alguien que dijo, se tiene que acabar el curro de las cooperativas. Bueno, ¿qué quiere decir eso, digamos? Entonces, la cuestión de participar implica conocer y poder opinar. Y nosotros desde el Consejo tratamos, por supuesto, de tomar las medidas en pos del bien común. Por supuesto, podrá haber gente que no esté del todo conforme. Bueno, es parte de ida y vuelta. Por eso la participación es tan importante y tenemos que volver a darle manija, digamos. No nos olvidemos de algo. Hay muchos vecinos nuevos. Claro, ha crecido muchísimo. Muchos vecinos que provienen de grandes ciudades donde el cooperativismo no existe. La cooperativa es una figura que no está en el día a día. Y desgraciadamente no se aprecian los enormes beneficios, ventajas que tiene este sistema cooperativo. Entonces, acercarse es una manera de no solamente informarse, sino de poder opinar y, digamos, ser tenido en cuenta, ¿no? También. Dentro del orden del día, que aquí lo dispongo, en el caso, bueno, esto del plan estratégico, por supuesto, y la proyección para el próximo año, ¿hay algo puntual, por ejemplo? Hay varias obras, algunas que no dependen solamente de nosotros, sino que tienen que ver con políticas provinciales e incluso transnacionales. Pero bueno, hay un plan, y es ambicioso. Claro. Luego el punto de la consideración de las retribuciones a consejeros, esto de acuerdo al artículo 67 de la ley 20.337. Sí, esto me importaría aclararlo. Es decir, no se trata, es decir, tenemos la obligación de presentarlo a la Asamblea para tener la aprobación. Por eso esto es lo que decíamos de la participación, claro. Pero no se trata de que haya una remuneración estable a los consejeros, sino que se trata de cuestiones puntuales que así lo requieran. Es decir, la cooperativa, fruto de este crecimiento que hablábamos, también ha crecido mucho. Y hay cuestiones que son verdaderamente complejas y que requieren, por parte del Consejo, una dedicación más exhaustiva, digamos, claro. Exactamente, en un tiempo acotado. Claro. Es decir, no significa esto institucionalizar bajo ningún punto de vista una remuneración, un honorario a los consejeros, sino abarcar una cuestión puntual, uno, dos consejeros, lo que sea, con una retribución en función del tiempo, ¿no? Claro. Dentro de los otros puntos, el aporte de los asociados para instituciones sociales de Villa Canavirano y la inclusión de Villa Ciudad Parque, por supuesto, a lo largo de todo un año. Claro, es decir, la práctica esta ya viene de vieja data. Y abarca, se renueva cada año. Se renueva cada año, las instituciones se reúnen y hacen una,
una distribución, digamos, eso lo manejan ellos, y es en todo el área de cobertura de la cooperativa, que incluye Ciudad Parque. Ciudad Parque también. Y en este sentido también el tratamiento del monto anual que se destina a donaciones, ¿no? Como se sabe también, sí, el aporte, sí, hacia la sociedad. Sí, sí, cosa que también viene de vieja data, y en general se maneja dentro de ese presupuesto que se aprueba en la asamblea. Claro. Es, decir, es obligación del, sí, consejo presentarlo a la asamblea para su aprobación. Exactamente. Después la información sobre la puesta en marcha de la mutual, esto que es totalmente nuevo, que se ha venido gestando por supuesto ya hace tiempo, pero que es necesario nuevamente poner en consideración, informar de los avances, de cómo está la división de acuerdo a los servicios. Sí. Yo creo que hay un nivel de conocimiento parcial, sí, respecto a la mutual. Hago un paréntesis y ya están ploteadas las ambulancias. Sí, lo hemos visto, claro. Y bien lindas que están. Muy lindas, muy lindas. Digamos que tiene que ver, aunque parezca una cosa simbólica, pero tiene que ver con la identidad de la, claro, mutual. La mutual tiene una tarea por delante muy, muy importante. Y yo creo que con un futuro realmente muy bueno. Pero bueno, es necesario desde la cooperativa colaborar en el lanzamiento y también colaborar en la separación de ambas instituciones y de ambos servicios. Exactamente. Y bueno, por último, el tema de la elección de los miembros del Consejo, con renovaciones de algunos de los cargos, en este caso tres miembros titulares, terminación de mandato, los suplentes también, y la elección de síndicos como es habitual. Claro, ¿no? Dentro de los temas. En esto cabe la posibilidad de que haya alguna otra lista, digamos, sí, que se presente, para lo cual hay un tiempo formal establecido, y efectivamente hay miembros del Consejo, uh-huh, que vence su mandato y otros que se renuevan. Esa es la dinámica, sí, digamos, ordinaria de la cooperativa. Lo que vamos a procurar es que terminada la asamblea. La asamblea formalmente termina con la elección de las autoridades y la proclamación que resulta. Claro, exacto. Lo que vamos a intentar es que después de ese momento formal, ahí se terminó la asamblea, uh-huh, exista la posibilidad de un ida y vuelta. Uh-huh. ¿De otros temas que no estén como de orden del día? De otros temas que no estén en orden del día o que, bueno, por algún motivo no se hayan, uh-huh, explayado, sí, digamos. En fin, buscar siempre esta dinámica de acercamiento entre el socio y la institución, ¿no? Exactamente. Los referentes son el Consejo de Administración, que por estos días ha sido elegido oportunamente para, a lo largo de todo este tiempo, trabajar, ¿no? Claro, el Consejo fue, digamos, es el órgano de autoridad, sí, digamos, de la cooperativa. Junto con los síndicos, titulares y suplentes, que son esencialmente los representantes de los socios. Exactamente, esa es la función. Así que bueno, haciendo un repaso, entonces será el 30 de noviembre, 14 horas, en el Salón Parroquial. En el Salón Parroquial, contaremos o no, espero que sí, con la presencia de veedores, claro, del gobierno provincial. Esto lo deciden ellos, no, uh-huh, no nosotros. Pero estaría bueno que así fuera, porque también se le da un viso de formalidad mayor. Mm-hmm, pero esencialmente lo que nosotros buscamos es que el socio se acerque, participe, dé su opinión, su crítica, pero no en un ámbito de anonimato, mm-hmm, en ámbito de las redes, claro, si se permite la expresión en castellano antiguo, digamos, no sumarse al puterío, digamos, y, sí, digamos, buscar las maneras de satisfacer inquietudes, uh-huh, y de vuelta. Exacto, y ver todas las soluciones a los posible, problemas que... lo que sea posible. Hay cosas que nos gustaría y no se pueden. Uh-huh. Estamos en las puertas de una temporada de verano incierta desde, uh-huh, el punto de vista general, por la situación del país, digamos, pero también por lo que puede ser la demanda, que es
es importante, ¿no? Exacto. La próxima semana, el 28 de noviembre, está prevista la apertura, ya la inauguración, del cine aquí en Villa General Belgrano, el cual está ubicado en el Paseo Manantiales. Estuvimos conversando con el intendente y quien lleva también este emprendimiento. Continuando con lo que ya habíamos hablado en otra oportunidad, la verdad que se está concretando y todo bajo los plazos previstos. Para el próximo 28 de noviembre es la inauguración del nuevo cine, donde, bueno, nosotros tenemos muchas expectativas puestas, nos interesa muchísimo desde dos puntos de vista. En primer lugar, de que los vecinos de nuestro pueblo tengan una posibilidad de recreación nueva y que también forme parte esto de la oferta turística de nuestro pueblo, ¿no? Así que, bueno, contentos. La verdad que yo he ido mirando el avance de la obra y la verdad que todo muy bien. Y creo que nos va a quedar un cine, pero muy, muy bueno para el uso de todos. Bien, bueno, y contamos con la presencia de Analía. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. Bien, contanos en principio el desafío, ¿no? Además de tener tanto el emprendimiento y demás en Río Tercero, de traerlo aquí en Villa General Belgrano. Estaba la posibilidad, se dio y bueno, aquí, ya, sí, días nada más en Europa. Súper agradecida con, bueno, con Oscar ante todo y con Villa General Belgrano, porque la verdad que nos recibieron con las puertas abiertas en todo sentido. Bueno, Oscar, ni hablar, la primera reunión me dice: yo quiero que Villa General Belgrano tenga cine, vamos a hacer lo posible. Bueno, yo tengo cine en Río Tercero y también en Río Tercero me lo pedían cuando iba gente de acá, que me decía: tengo que hacer 100 kilómetros, llego y no tengo entradas. Nos pasó mucho en Intensamente, ahora cuando pasamos Intensamente, que así que les hacíamos un lugarcito a veces y les dije, tengo muchos clientes de acá que les había dicho, digo, si está la posibilidad lo hacemos. Y bueno, se dio, gracias a Dios, gracias a Oscar, gracias a todos ustedes, nos abrieron las puertas desde los comercios hasta todo, una gente hermosa. ¿Cómo fue tanto inicialmente, digamos, en cuanto a la infraestructura? Había muchas refacciones, por ejemplo, que llevar adelante todos estos meses, ¿no? Que estuvieron trabajando activamente, ¿no? Y tengo muchas anécdotas para contar. Estaba muy abandonado, quedó re lindo. No quiero hablar de todo lo que nos encontramos, porque, bueno, era un lugar abandonado, realmente abandonado, abierto. Se hizo todo lo posible para verlo lindo, con cariño lo agarramos en principio. Tengo un encargado que se llama Roberto, que es un genio, porque bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, corrimos, nos comprometimos a una fecha y no llegábamos. Estuvimos hasta el sábado pasado estuve pensando en cambiarla, porque digo, no vamos a llegar, y bueno, hicimos todo lo posible, nos quedan algunos, siempre un detalle queda, pero ya lo tenemos casi listo, así que estaríamos para inaugurar ahora el 28 de noviembre. Vamos a alargar con la primera función a las 19 horas, previamente al acto que va a disponer Oscar. No va a ser ningún... No, acto no, vamos a acompañar. Vamos a cortar una cinta, pero simplemente eso, porque bueno, nosotros tenemos que agradecer también a los propietarios del inmueble, ¿no? Los propietarios del inmueble confiaron en la municipalidad y nos dieron en comodato durante los próximos 10 años ese espacio, que ya estaba dado oportunamente, pero conseguimos una prórroga para tener 10 años para que ellos pudieran hacer la inversión y se justificara. Entonces, bueno, fue un convenio que hicimos entre la municipalidad y ellos, en el sentido de nosotros acompañarlos en algún tema de tasas impositivas. Y poder seguir usándolo por un periodo más largo, y a la vez nosotros, nos permitía él también que nosotros pudiéramos darlo en préstamo a un tercero, sabiendo que estaba esta posibilidad del cine. Entonces la inversión fue muy importante. Nosotros, mediante ordenanza pública, pudimos avalar todo esto que hicimos. Incluso económicamente en una parte muy pequeña, pero aportamos a la infraestructura y a la obra de mejoras del edificio. Y bueno, porque creo que Villa General Belgrano se merece tener un espacio así, y que el turismo lo va a saber valorar muchísimo, y que nosotros también en temporada baja, en invierno, vamos a tener una actividad recreativa más, ¿no? Mucha gente de aquí viaja a Altagracia, viaja a Río Tercero, hasta Córdoba, inclusive para ir al cine. Sí. Bueno, qué mejor que tenerlo acá. Así que bueno,
contentos por ello. Y creo, ella lo va a poder explicar mejor que yo, las características técnicas de lo que sí. es el, la sala, ¿no? Que se va claro, a eso he pensado, ¿no? Esto, la parte de las mejoras y demás, a eso también hacía referencia, en cuanto a la cantidad de butacas disponibles, tanto lo que es la parte de escenario, que después también vamos a hablar de la posibilidad también de otras cuestiones, y la tecnología totalmente renovada. Sí, la tecnología, bueno. Nos llegó, bueno, yo le había comentado a Oscar que teníamos el servidor del proyector, lo teníamos en aduana todavía hasta hace 15 días, 20 días, me llegó ahora nuevito, así que está todo instalado ya, pero bueno, es todo nuevo, pusimos todos los equipos nuevos, sonido, imagen, vamos a tener 3D obviamente, es todo digital. Uh-huh. Que era el tema que nosotros teníamos antes, cuando yo en Río Tercero también tuve el proyector que era mecánico, que era cinta, y bueno, entonces no teníamos la posibilidad de la simultaneidad. En este caso no, tenemos todos proyectores nuevos, tenemos todo digital, nos llega la peli en un disco duro, entonces me llega a mí, llega a Buenos Aires, me llega a mí, llega a Córdoba, llega todo en el mismo momento, uh-huh. que nos da la posibilidad de, por medio de una llave que también es digital, el mismo día del estreno o de la van premier o del preestreno de una película, estrenarlo en todo el país, incluido Villa General Belgrano, ahora. Así que claro. Eso nos da la posibilidad, todos los equipos nuevos, que fue bueno, fue el tema de antes, del cine de antes, que no podíamos pasar la película todos juntos en el mismo momento estrenarlas porque no, físicamente era imposible. Exactamente. Si teníamos otro tipo también de espacios en la ansiedad, la teníamos que manejar de otra manera, ¿no? Porque esto de esperar días y días para que llegue ese estreno, y ahora no. No, ahora no. Sí, estamos, bueno, tenemos una sola sala, entonces ya, por ejemplo, por Instagram nos preguntan, ¿y Gladiador? Y sí. Tenemos que ver, por ejemplo, ahora estrenamos Moana y tenemos que ir dándole prioridad a las películas nuevas. Gladiador en algún momento, para todos los que me preguntaron, la vamos a traer. Yo espero que el otro fin de semana, si tenemos lugar, porque vamos estrenando, es muy dinámico el cine, sí. O sea, vas estrenando películas y tenés que descartar otras. Al tener, yo en Río Tercero tengo dos salas, acá hay una sala, también por la cantidad de habitantes, está bien, pero bueno, a lo mejor daremos una función de cada una, o sí. Vamos viendo, vamos dándole prioridad, vamos a trabajar de esa manera a las pelis nuevas. Uh-huh. Entonces, bueno, para lo que me preguntan por Gladiador, espero darla si Moana nos permite, porque promete mucho, es una película que sí. Está en todos lados hace rato, le están haciendo publicidad, mucha publicidad, y por eso también tratábamos de llegar al estreno de Moana ahora el 28, así que fue uno de los condicionantes uh-huh. como para... Ya contrarreloj trabajando. Claro. ¿Cómo va a ser el tema de la disponibilidad? Esto lo de los horarios de las funciones, ¿qué días va a estar abierto? ¿La compra, por ejemplo, de las entradas solamente por la página, de manera presencial también? El lunes 25 abrimos para ya poder vender entradas por boletería, porque también nos piden mucho. Hay gente que, sobre todo la gente más grande, que no trabaja con las páginas web. De todas maneras, hace del sábado pasado que tenemos la página web abierta ya en el Instagram. Hoy los medios más, que digamos, más eficientes que tenemos para que sepan la programación es el Instagram y bueno, después sí lo podremos poner. Sí, ¿y cómo aparece? ¿Cuál es el nombre? Cinemat.bgb. Bien. Y bueno, por ahora estamos pasando toda la info por ahí. Y la página, que la página es www.cinemat.com.ar, y por esa página estamos vendiendo entradas ya. Uh-huh. Bien, ¿y los días y horarios de la función? Los días son jueves, viernes y sábado y domingo por ahora. Bueno, Moana va a estar 19:00 y 21:30, y sábado y domingo agregamos una función a las 17 horas, o sea que va a estar 19:00 y 21:30. Uh-huh. ¿Y el costo de la entrada? ¿Cómo hacer? ¿Cómo se estipula esto? 5.000 sale en 2D y tenemos la peli en 3D que sale 5.500. Uh-huh. En la página web siempre te recarga. La página web nuestra, casi todas trabajan con Mercado Libre. Sí. Entonces. Mercado Pago. Sí. Al trabajar con Mercado Pago, ellos te cobran un recargo. Siempre es más barato sacarla por boletería. Uh-huh. El tema es que estamos imposibilitados hasta el 25, que abramos las puertas
para poder vender entradas y, bueno, capacitar personal. Estamos en todo ese... Claro, en toda la parte previa. Y Oscar, se había dicho también esto de utilizar también este espacio y hacer este uso de muchas actividades que se ofrecen constantemente en Villa General Belgrano, y la posibilidad también en la parte teatral, si se quiere, ¿no?, de darle uso. Eso sí, estaría también. Es una propuesta que nosotros hicimos desde el municipio, en el sentido que creemos que, como mínimo en temporada alta, el tema de teatro tiene que funcionar bien, y también en temporada baja, porque sí, no, en algunos momentos determinados, y lógicamente sin entorpecer el funcionamiento del cine, de la programación del cine, también es un espacio que para determinados actos o eventos del pueblo lo vamos a poder utilizar. Es el convenio que tenemos suscrito con la firma, y bueno, pero creemos que estamos incorporando una sala muy linda, pues está quedando muy linda y que va a ser de mucha utilidad. Uh-huh. Vos que participás de un coro, te va a encantar. Sí, exacto. No sé si vamos a entrar a tantos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, bueno, ese estaría bueno. ¿Eh? ¿Te das sí, cosas así? Me Ni parece hablar. Que es muy bueno. Sí. Tenemos 235 butacas, eso, así que no es poca cosa. Eso. Bastante amplio le sale. Bien, bueno, todos los éxitos, por supuesto, para el comienzo, algo que se había solicitado, que se había requerido, bueno, esperemos que efectivamente sea de buen uso de toda la población de Villa General Belgrano y de la región, que tenga como referencia aquí a nuestra villa. Bueno, esperemos que así sea. Los invitamos a todos, de más está decirles que muchísimas gracias, o sea, y bueno, estamos en Manantiales 33, así que... Para los que quieran ver Moana, por lo menos hasta ahora. Vamos a repetir la página y también el Instagram, como para que se vayan ya informando y generar contacto. La página es www.cinemat.com.ar y el Instagram cinemat.bgb. En horas de la mañana de hoy se llevó adelante la Casa del Bicentenario lo que ha sido este taller participativo, la temática ordenamiento territorial. Estuvimos conversando con Pablo Riveros. Bueno, hoy estamos en el marco del proceso de ordenamiento territorial de la Cuenca Alta de Embalse Río Tercero, que implica 16 municipios y comunas, entre ellos Villa General Belgrano, donde estamos hoy. Este programa que venimos desarrollando en bioregiones. Cuando hablamos de bioregiones, estamos hablando de regiones que comparten una misma cuenca hídrica. Lo venimos desarrollando en distintas comunidades de la cuenca alta de Embalse, que pertenecen todos al departamento de Calamuchita. Y hoy estamos en Villa General Belgrano. Hacemos talleres de ordenamiento territorial participativo, donde hacemos procesos consultivos con la comunidad de diagnóstico y de proyección territorial para hacer un diagnóstico general de lo que es la cuenca. Una cuenca donde todos los pueblos, municipios y comunas que somos parte de esta bioregión tenemos algo en común, que es justamente el agua. Pablo, y si hablamos de la cuenca hídrica y del valle, ¿cuál es la situación actual del dique Los Morros? Bueno, justamente, nosotros hoy estamos trabajando en la cuenca alta de Embalse, que es de Villa General Belgrano hasta, podríamos decir, hasta Berrotarán, por decirlo de alguna manera. Estuvimos cerrando el trabajo en la cuenca Los Molinos, que implica dos departamentos, todo lo que tiene que ver con San Clemente, Villa Ciudad América y Potrero Aray, y Cumbrecita, Villa Ciudad Parque, Los Reartes y Los Molinos. Bueno, ese trabajo estuvo muy interesante, estamos cerrándolo, ya estamos casi en la posibilidad de entregar lo que es el documento final de todo ese proceso, que duró aproximadamente 5 meses, y tuvimos una acción muy importante con respecto a la cuenca de Los Molinos, que fue la unificación de normativa de tratamiento de aguas residuales, que nos lleva a pensar varias cosas. En principio, la necesidad de accionar sobre el primer problema que tiene la cuenca hídrica, que son los tratamientos de efluentes, a partir del proceso de urbanización acelerado que tiene la región. Pero el segundo tema que me parece interesante de revisar, más allá de que haya sido, en este caso, ordenanzas o resoluciones comunales que tienen que ver con tratamiento de aguas residuales, la necesidad de unificar normativas en comunas y municipios que pertenecen a una misma región, que tienen una unidad ambiental similar, digamos, que son parte de una misma región y que tienen identidades en común y además necesidades y potencialidades en común. Esto tranquilamente podría ser trasladado a códigos de edificación, trasladado a situaciones que tienen que ver con el turismo,
trasladado a situaciones que tienen que ver con el deporte. Me parece que unificar normativas en las regiones es poder mirarnos complementariamente entre los municipios y comunas. Se tocó también el tema del uso del perilago, de la cercanía. El uso del perilago o la violación a la poligonal del perilago es algo fundamental que estamos tocando, porque evidentemente, a ver, yo siempre digo que este proceso que estamos llevando adelante es un punto y coma. Para atrás es remediación y saneamiento. Y para adelante nos parece que hay que hacer ordenamiento territorial y que no podemos cometer los mismos errores que hemos cometido hacia atrás, porque evidentemente el lago está en un estado de salud malo, digamos, y tenemos como referencia en términos de situación complicada el San Roque. Y evidentemente nadie de los que vivimos en el lugar, ni los que tenemos responsabilidades políticas, queremos que esto termine como el San Roque. Por lo tanto, es fundamental tomar medidas urgentes. Por otro lado, el trabajo sobre las embarcaciones y motor, ¿no? Un tema aquí. Bueno, hay un, en principio lo que se está trabajando ahora es un relevamiento de lo que son las lanchas, las barcas, digamos, ¿no? Las balsas, que se le llaman. Más que nada por lo que tiene que ver con justamente el tratamiento de aguas residuales que llevan esas balsas encima, porque pasan varias horas arriba del dique. Ese es un trabajo que se está haciendo ahora, relevando todos los clubes del perilago, y posteriormente, obviamente, que se está evaluando la capacidad de carga que tiene el dique Los Molinos con respecto a la cantidad de lanchas. Bueno, volviendo aquí al taller de General Belgrano, ¿cómo sigue el trabajo aquí? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un taller pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar en grupos, donde lo que vamos a hacer es diagnosticar territorialmente el lugar donde vivimos, cómo interactúa Villa General Belgrano con la cuenca, y vamos a planificar y a llevarnos también propuestas y planificaciones de cuáles son las problemáticas y cuáles son las formas en las cuales se podría resolver esas problemáticas generales, que están vinculadas, sin lugar a dudas, con las otras comunidades que también son parte de la misma cuenca. Así que esto se va a sumar a una sistematización de todo el trabajo que se está haciendo en la cuenca, y también vamos a vincular a otras áreas de gobierno posteriormente, que van a ser talleres vinculados con el Colegio de Arquitectos, con la Agencia Provincial de Recursos Hídricos, con la Dirección de Bosque Nativo, con las autoridades de cuenca, para poder trabajar conjuntamente todo lo que tiene que ver con el ambiente y el desarrollo de las comunidades en la cuenca alta de embalse. Pablo, se aprovecha todo el trabajo que ya se realizó aquí en Los Molinos para volcarlo también en este trabajo en la cuenca sur, ¿no? Me imagino que toda la experiencia, son localidades vecinas y las experiencias son muy similares, ¿no? El procedimiento del taller es el mismo, exactamente. Lo que varía son las cuencas, digamos, son dos cuencas distintas. Están en un estado distinto de situación, y además tienen, a pesar de que nosotros no lo podamos observar porque estamos en el plano de la realidad cotidiana, las aguas van hacia un lugar distinto. Lo que se hace en Villa General Belgrano no tiene consecuencias por ahí en Los Reartes o en Villa Ciudad Parque en términos hídricos, sino en Santa Rosa, en Amancay, en Amboy, en San Ignacio y en el embalse. Entonces, a nosotros nos coordina o no, el eje de trabajo es la cuenca hídrica. Después, obviamente, que en términos metodológicos es el mismo proceso el que estamos haciendo en Los Molinos que el que estamos haciendo acá. Desde la Escuela Manuel Belgrano, junto también con la coordinación de las salas cuna de nuestra localidad, tienen previsto para la próxima semana un nuevo encuentro para desconectarse, para conectarse. Esto será en la Plaza de la Confraternidad. La Escuela Especial General Manuel Belgrano, en articulación con las salas cuna y respondiendo al proyecto anual Desconectarse para Conectarse, están invitando a la comunidad al encuentro de juegos para la primera infancia. Será una oportunidad para revalorizar juegos y actividades que permiten estar conectados sin barreras digitales, disfrutando de sonrisas, de escucharnos y sentirnos muy cerca. Este encuentro está previsto para el martes 26 de noviembre a las 15 horas en la Plaza de la Confraternidad. Momento de la pausa aquí en Noticieros, ya volvemos. Gerti
Deco, decoración, muebles, iluminación, colchonería, calidad garantizada, variedad de diseños, atención personalizada, entrega sin cargo en todo el Valle de Calamuchita. Aceptan todos los medios de pago. Consultas en el Instagram Gerte Deco o llamando al 3546-419360. Gerte Deco, Plumerillo 175, a metros de la Ruta 5, en Villa General Belgrano. Juguetes, cotillón, descartables, velas y sahumerios, pequeños y grandes obsequios. Todo esto lo conseguís al mejor precio en los locales Matute. Amplia variedad de productos y marcas. Nos sumamos siempre a todas las tendencias. Tenemos lo nuevo, te traemos lo que querés. Te esperamos en nuestros locales de Avenida San Martín 254, 205 y 217 en Villa General Belgrano. Y en Los Reartes, San Martín, esquina Güemes. Matute Juguetería, Matute Cotillón, Matute La Magia de las Velas. Siempre Matute. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Vengan a probar todos nuestros estilos de cerveza. Estamos esperando. Mackbier, cerveza típica alemana. Acá en Villa General Belgrano. Vorsicht. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. JC Distribuidora, de Joaquín Centeno y Teresita Guerrero. 36 años llevando precio y calidad en lácteos, quesos y fiambres. Desde Altagracia en Vance. Representante de marcas Ilolai, Paladín, Arroyo Cabral, Bordi, La Quesera, Fiambres Alemanes River. Todo para hoteles y cabañas. Los mejores precios y calidez en la atención. Amplio estacionamiento. Reciben todas las tarjetas sin recargo. Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 21. Estuvimos conversando con el intendente de Villa General Belgrano sobre diferentes aspectos, entre ellos esta semana, donde se estuvo desarrollando también el foro de turismo, el balance un poco de lo que ha sido este 2024, la proyección del 25, la asamblea también relacionado con el turismo a nivel provincial, nacional, y que tuvo sede precisamente en Córdoba. Y por otro lado, esta reunión importante entre el gobierno provincial y los municipios.
Durante esta semana fueron muchas las acciones, principalmente en contacto con la provincia, ¿no? Como en el caso de esta mesa de trabajo provincia-municipios, importantes anuncios, están relacionados con la cuestión financiera, social, de asistencia, que no quede solamente en cuestiones puntuales o de emergencia, sino de una manera constante. Sí, la verdad que tuvimos la tercera reunión de la mesa provincia-municipios. Yo soy uno de los tres intendentes que representa Hacemos por Córdoba, junto con el intendente Río Cuarto y de Altagracia. En esa mesa están representados absolutamente todos los partidos políticos que hay en la provincia. Gobernando. Y, por decisión del gobernador, incluso ayer ya se elevó la legislatura, pero firmamos nosotros un acuerdo, un acuerdo federal 2024, que consiste en... En primer lugar, tiene tres partes, ¿no? En primer lugar, hay una consolidación de las deudas de aquellos municipios que tienen deuda con la provincia, absolutamente cualquier tipo de deuda, con EPE, con la caja de jubilación, por cualquier motivo que sea, se va a consolidar la deuda el 31 de diciembre del 2024 y se va a pagar en 120 cuotas, o sea, en 10 años, con actualización CER, pero eso sí, a partir del 1 de enero no puede haber nuevas deudas. O sea, si hay alguna deuda, de la coparticipación se va a restar. En segundo lugar, hay un fondo compensador de obras que tiene ese título, donde nosotros todos los intendentes o los municipios aportamos el 1% de la coparticipación. Se forma un fondo y luego cada dos veces o tres veces al año se reparte ese fondo a solicitud de cada municipio, de acuerdo a la cantidad de habitantes, se le asigna de ese fondo una disponibilidad de dinero para hacer una obra en particular y para devolver entre 36 cuotas sin intereses. ¿Qué se decidió ahora? El gobernador decidió aumentar ese fondo aplicando el 15.000 millones de pesos del presupuesto a fondo muerto, es decir, sin retirarlo, dejarlo ahí, y nosotros en lugar de aportar el 1%, aportaríamos el 2%. Eso va a implicar que cada vez que nos liquiden la cuota va a ser un monto significativo que va a ser muy parecido a una coparticipación y que nos va a poder permitir a cada municipio hacer una obra en particular de acuerdo al tamaño de la misma, ¿no? Y como contrapartida, en lugar de devolverlo en 36 cuotas, lo vamos a devolver en 60 cuotas sin interés. Y la tercera medida es la siguiente. El gobernador también decidió del 100% de la recaudación que él percibe más lo que la nación le manda en concepto de coparticipación, actualmente el 80% se lo queda a la provincia y el 20% se coparticipa a todos los municipios. La decisión que ha tomado es que de ese 80%, en lugar de quedarse con el 80%, se va a quedar con el 79%. Un punto lo va a disponer, que son alrededor de 5.000 millones de pesos por mes, para asignárselo a los municipios en la medida en que cada municipio vaya solicitándolo para distintos tipos de obras o necesidades o emergencias que puedan tener. Entonces vemos que hay realmente una vocación por el federalismo muy marcada, porque esto cabe resaltar de que es sin distinción de colores políticos. Estamos llegando al final de este primer año de gobierno y los 426 municipios y comunas, cada uno ha recibido un importe de dinero para hacer una obra. Lógicamente los montos no son iguales a todos porque va en tamaño de la población, sí, claro. Pero cada uno ha tenido esa posibilidad. O sea, hoy por hoy la provincia es el único canal que tenemos los intendentes, los municipios, para poder acceder a ayudas financieras o económicas con la finalidad de poder realizar ciertas obras que a veces con los recursos propios del municipio no alcanza, ¿no? Y para sostenerse también, no solamente de obras y demás, sino que está abierto como para otro tipo tal de... Tal cual, porque pueden ocurrir circunstancias eventuales que hace que uno requiera el dinero. Eso. Y en el caso de Villa Genoverano, ¿ya estaría previsto quizás el solicitarlo de manera inmediata? Esto es indistinto, o sea, si se solicita, si se requiere. Si se requiere, si se necesita, uno lo solicita. Sí. Por ahora, por el momento, no. Nosotros recibimos en este año, como decía recién, que cada municipio recibió, nosotros recibimos 200 millones de pesos, que 100 millones lo aplicamos al hospital y 100 millones a la terminal. Claro. Esa fue la cuota que nos tocó a nosotros como aporte del gobierno provincial por el 2024. Esto va a entrar en vigencia el 1 de enero del 25
Y lógicamente, de acuerdo a nuestro programa, a nuestro presupuesto que estamos elaborando y que la próxima semana ya se va a comenzar a tratar, veremos qué necesidades financieras y en qué momento del año nos conviene solicitar la ayuda para poder avanzar con las obras que estamos llevando adelante. Pasando a otro de los temas, la cuestión de turismo se ha abordado también esta semana con la presencia de referentes de autoridades nacionales, ¿no? Como un poco el cierre de esta temporada, ya proyección para el 2025, ¿cómo ha sido? Bueno, hubo una reunión del Consejo Federal de Turismo formado por los 24 secretarios de turismo de todas las provincias de Argentina. A continuación de esa reunión del Consejo Federal de Turismo, hubo un evento respecto del reconocimiento a los hoteles verdes en la provincia de Córdoba, y el miércoles por la noche hubo una cena de cierre de la temporada turística 2024 por parte de la Cámara Argentina de Turismo. O sea que estuvieron los representantes privados del turismo de todo el país en Córdoba, el lugar donde participó el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, donde participó el presidente de Aerolíneas Argentinas, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, el gobernador. La verdad que fue una reunión muy, muy interesante. Tuve la posibilidad de estar en una reunión privada previo a la cena con todos ellos. Pudimos aportar experiencia propia de Villa General Belgrano y ser escuchados tanto por el secretario de Turismo de la Nación como por el gobernador, que el gobernador conoce perfectamente nuestra situación y la puso como ejemplo, diciendo lo que implican los eventos culturales para Córdoba, para la economía, por el caso del October en particular, ¿no? Defendiendo esto de realizar eventos artísticos, culturales, deportivos, que en nuestra provincia mueven mucho la economía. Así que fue una reunión más que interesante, donde pudimos aportar y pedirle al secretario de Turismo de la Nación, que también es de deporte y de ambiente, distintas sugerencias desde el punto de vista de cosas que podríamos llegar a mejorar, ¿no? Así que bueno, yo he quedado en contacto también para, si es posible, en el próximo mes viajar a Buenos Aires y poder mantener una reunión con la coordinadora de todas esas áreas y con él en particular. Bueno, no es para traer dinero, hoy no hay posibilidad alguna de traer dinero a la Nación. El caso típico nuestro, la terminal de ómnibus, que hace un año dejamos de recibir todo y que lo estamos solventando desde el municipio. Pero a mí me interesa hacer la gestión lo mismo, porque considero que en los próximos 3 años de gestión que le queda al gobierno nacional, en algún momento la billetera la van a tener que abrir, porque si no, no habría manera de poder llevar adelante determinadas obras. Uno puede hacer determinadas obras con las tasas y contribuciones de los vecinos, pero hay obras de infraestructura que el gobierno nacional es el que cobra el 21% de IVA, el que cobra el 35% de las ganancias. Entonces no hay manera, si desde el gobierno nacional no hay una redistribución de esos recursos para apoyar y fomentar las obras de infraestructura, es muy difícil que cada municipio pueda realmente avanzar. Hoy lo estamos haciendo a través del gobierno de la provincia de Córdoba, pero con sus limitaciones también, porque estamos dentro de ese contexto de un ajuste fiscal muy fuerte, que creo que era necesario hacerlo. Por eso yo digo, creo que este periodo que estamos llevando adelante, que es duro, hay que transitarlo, pero siempre con la esperanza de que hacia adelante, no generando déficit ni nada por el estilo, siendo optimizando los costos, los gastos, pero hay que tratar de poder ayudar a la obra de infraestructura. No hay posibilidad alguna que el sector privado pueda llevar a hacer inversiones de obras en pueblos como el nuestro. ¿Quién vendría a hacer una terminal de ómnibus? ¿Quién vendría a hacer un hospital? ¿Quién vendría a hacer una obra de agua, de cloacas? Entonces tiene que haber una redistribución de esos ingresos nacionales para este tipo de obras. Hagamos de cuenta que estamos saliendo de una guerra que hay que reconstruir, pero con la esperanza, vuelvo a insistir, de que más adelante serán distintas las condiciones. Como cada semana, compartimos también aquí a través de la pantalla del Sauce TV, en el telediario VGB, la palabra de la licenciada en nutrición, Caterina Giorgi, sobre diferentes temáticas. En esta ocasión, la diabetes y la buena alimentación. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos para hablar de la alimentación recomendada
cuando se padece diabetes, que es una enfermedad que se caracteriza cuando el organismo no puede controlar los valores de las glucemias, que son el azúcar en la sangre, en valores normales o saludables. Esto puede ocurrir por distintas causas, pero la característica principal de esta enfermedad es justamente esta. Y con la alimentación debemos tratar de evitar justamente que tengamos picos de hiperglucemias, o sea que nuestra glucemia suba en valores muy elevados, o hipoglucemias, que es cuando hay valores muy reducidos del azúcar en la sangre, que pueden provocar distintas consecuencias. Con la alimentación siempre se va a recomendar moderar o restringir la ingesta de azúcares como tal o carbohidratos, pero principalmente, más allá de la cantidad de azúcares que van a consumir, debemos seleccionar la calidad o el tipo de carbohidratos que vamos a consumir. Por ello, como norma general, lo que se busca con la alimentación es que el organismo tenga mucho trabajo para digerir lo que uno está consumiendo, y de esa manera la absorción de los nutrientes será más lenta, lo cual va a influir en forma positiva en el incremento o el aumento de la glucemia postprandial, o sea, después de haber comido. Por ello, por ejemplo, en cuanto a lo que es el desayuno o las meriendas, siempre seleccionar aquellos cereales o productos de panificación que sean integrales, que si tienen semillas aún mejor, porque esa fibra que contienen las semillas o los granos integrales hacen que las glucemias suban mucho más lento que si fuera un pan blanco común y corriente. Y también, por ejemplo, se recomienda que no se tueste el pan, sino que se consuma de forma fresca. Por otro lado, el consumo de quesos no sería una complicación, tampoco de huevo. Los lácteos generalmente se recomiendan que sean descremados, porque muchas veces cuando hay una diabetes descontrolada puede haber valores elevados de colesterol o otro tipo de grasas en la sangre, entonces muchas veces se acompaña la limitación de lácteos descremados. Por otro lado, con las carnes no hay complicaciones, siempre se recomienda como norma general consumir carnes magras o sin grasa. Y en cuanto a los vegetales, se pueden consumir todo tipo de vegetales y preferir aquellos que se pueden consumir en forma cruda, por este motivo de que van a provocar un incremento postprandial de la glucemia mucho menor. Pero si vamos a consumir vegetales cocidos, tratar de evitar purés o preparaciones en donde el vegetal está prácticamente deshecho o muy desarmado, sino que la idea es que siempre mantengan una consistencia para poder masticar y que nuestro estómago trabaje para digerir esos alimentos. Por otro lado, en cuanto a las frutas, también se recomienda consumirlas crudas, o sea, evitar, por ejemplo, licuados, evitar jugos de fruta natural o evitar compotas, por ejemplo, porque aumentan de manera más rápida la glucemia en sangre. Y aquellas que se puedan consumir con cáscara, bien lavadita y desinfectada, mucho mejor. Pero se pueden consumir todo tipo de frutas y seleccionar aquellas que no están muy maduras, por demás maduras, digamos, sino que estén a punto de su maduración. Se pueden consumir también frutos secos, nueces, almendras, maní, que son frutas que están concentradas en las grasas. Y recordemos que estas grasas son de excelente calidad. Y restringir o moderar las frutas desecadas, que son, por ejemplo, pasas de uvas, ciruelas, orejones, que tienen el valor concentrado en azúcares y es justamente el carbohidrato el que debemos controlar cuando padecemos este tipo de enfermedad. Como dije antes, los cereales, tratar de siempre seleccionar aquellos integrales, como por ejemplo el arroz integral o yamaní. Las legumbres son un excelente alimento porque tiene carbohidratos de excelente calidad, también es fuente de proteínas, de fibra y de otros minerales que también favorecen a la diabetes.
como siempre recomendamos, el aceite, utilizar aquellos aceites puros, evitar las mezclas y evitar las frituras, eso como norma general para una alimentación saludable. Para controlar la diabetes también debemos acompañarlo, como siempre recomendamos, de actividad física adecuada a las capacidades que tiene cada uno, y la ingesta abundante de agua. Y por otro lado, por supuesto, restringir el azúcar de mesa, si podemos evitar los edulcorantes también, acostumbrar el paladar a consumir las infusiones amargas. Y por otro lado, los productos de panificación, como son los bizcochitos, facturas, tortas, golosinas, chocolates. Tratar en norma general de moderar su ingesta, más allá de que digan light o diet, porque en su mayoría contienen otro derivado de azúcar que también es poco saludable para cuando padecemos de la diabetes. Bueno, espero que estos consejitos les hayan sido útiles y los esperamos la semana próxima. Cuidar las niñeces y adolescencias en Comunidad para el Buen Vivir. Segunda jornada regional en Villa Ciudad Parque. Este sábado 23 de noviembre, de 9:30 a 13, se realizará esta jornada a cargo de la licenciada Analia Campos y el doctor Marcos Ordóñez, dirigido a docentes, profesores, integrantes de organizaciones sociales e instituciones, equipos técnicos, jóvenes, vecinos de la región. La apertura será a las 9:30, el trabajo articulado del área local de niñez, adolescencia y familia, el área de las mujeres, géneros y diversidad de la comuna de Villa Ciudad Parque, a cargo de los equipos técnicos de ambas áreas. A las 9:45, redes para fortalecer el cuidado comunitario de las infancias y adolescencias. Acompañar desde la pedagogía de la ternura, diversidad y corresponsabilidad, a cargo de la licenciada Analia Campos. A las 11, la educación sexual integral como herramienta del cuidado de las infancias y adolescencias, a cargo del doctor Marcos Ordóñez. Posteriormente será el debate y reflexión y el cierre musical a cargo de León Domingo en rap, en el Zoom comunal de la localidad de Villa Ciudad Parque, Boulevard Los Reartes 345. Y ahora les acercamos los datos del tiempo al Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este sábado ligeramente nublado, máxima de 30, mínima de 16. Para el domingo inestable, por la tarde-noche, máxima de 33, mínima de 19. Y para el lunes inestable, máxima de 29, mínima de 19 grados. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan excelente fin de semana. Y nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, 20 horas, por aquí por la pantalla del Sauce TV. Muchísimas gracias.